question for Carlos or Edwin. To your right, gentlemen, Marley. Para ambos, sí, por favor, me pueden decir cómo ranquean o colocan esta victoria y pasar invictos a la serie de campeonato en Los Ángeles en su carrera. Bueno, honestamente estamos felices por la labor que los muchachos han hecho. Yo creo que esos primeros días que tuvimos en Arizona nos dio la oportunidad de conocernos como equipo, nos dio la oportunidad de entender nuestra misión, que era jugar como equipo, enfocarse en lo que dice al frente de la camisa, sino no en lo que dice detrás de la camisa. Yo creo que fue importante, clave, los muchachos la están pasando bien. Esta victoria es grande no solamente para nosotros, esta victoria es grande para Puerto Rico, para nuestro país, para nuestra gente, que está disfrutando, que yo sé que nos estamos llenando de mucho orgullo y esperamos en Dios pues terminar esta misión. Joined by Carlos Correa, of course. Next question. Saludos, Carlos. Y Carlos, felicidades por la victoria. A la vez del juego agresivo con que vinieron a jugar contra Estados Unidos, Estados Unidos no había permitido carreras con sus abridores y decidieron atacar temprano. Háblame de esa estrategia. Sí, bueno, tratamos de mantener el mismo juego que nos ha llevado hasta aquí. Juego agresivo, agresivo en el plato, agresivo en las bases. Y ya lo vimos en la primera entrada, o sea, estuvimos agresivos, pero a la misma vez pacientes. En el home plate, estábamos esperando su picheo y fueron agresivos con ellos. Y en las bases, pues fue la diferencia. O sea, le pusimos presión, inclusive una roleta de rutina a tercera base, en el payá le puso presión hacia la primera, y ahí que vino el error de dos carreras. O sea, ese juego agresivo, Javier Báez en las bases, robándose segunda, después robándose tercera. Ese juego agresivo fue el que le ha puesto presión a los demás equipos y hoy no fue la diferencia. Questions over here. Yeah, guys, I wonder what it means to you to make your second straight appearance in the finals up there. Well, to me, it's the first one I'm going to be part of. These guys are being part of the second one. So for me, something really special. Nothing compares to this moment right now, playing for my home country, be able to represent Puerto Rico, and be able to, you know, bring a lot of joy and happiness to the people back home that's going through a tough time right now. So for me, this is up there in my baseball career. Carlos, well, you know what? This is like, you know, a great experience. You know, I think right now, the fact that, you know, we got together as a team and, you know, went up there and played the game hard and with passion, with love, with a responsibility of representing our country. And, you know, like Carlos says, you know, this is like an unbelievable win for us. You know, the fact that, you know, we get the opportunity to go to the finals in LA really means a lot to us. So we're happy, and I know our people in Puerto Rico are very happy also. Carlos, I wanted to ask you, when you got to first base, you kind of gave it one of these, and then when you scored, you did the same thing. Is that? Yeah, that's kind of what we do when we get base hits and we score runs, steal base, do something fun. You know what I mean? We're young players out there having fun. Carlos doesn't have much hair here, but he goes like this. You know, you saw him when he got the RBI hit. So we're just out there having fun. We're having a good time. We're playing the baseball. We're playing baseball really hard, and you know, we're 5-0 so far. So we will keep doing that. Edwin said he might join you guys with a little luck here. I might. I have no chance. I mean, it's coming soon. It's coming soon. The Bonds are big in Los Angeles. Edwin, háblame de Edwin Díaz en esa nueva entrada. Mucha presión, la fanaticada estaba en su máxima expresión. Háblame de la labor que hizo para conseguir esos tres ponches corridos, para poder permitir dos carreras. Es lo que hemos dicho en todo momento. Este tipo de torneo saca, ¿verdad?, lo mejor de cada uno de los peloteros. Y yo creo que cada uno de los peloteros, especialmente los jóvenes, luego de este torneo, del clásico, se van a convertir en mejores peloteros por la presión que hay. Y Edwin Díaz no es la diferencia. Yo creo que Edwin Díaz se estaba enfrentando a un equipo toda estrella de Estados Unidos, sabía que tenía que pichar, sabía que tenía que ejecutar su lanzamiento y había mucha, mucha presión. Por eso yo creo que después de este torneo, un Edwin Díaz, cuando comience la temporada regular de Grandes Ligas, él va a saber manejar toda esa situación, hermano. Para Carlos Correa, Carlos,
Carlos, ¿puedes describir qué se siente para ti estar en la misma posición que estuvo ese equipo de 2013 cuando aquel equipo tuviste la oportunidad de verlo como fanático y ahora ser parte de esto? Bueno, cuando, para ese entonces yo tenía 17 años y veía los juegos y obviamente deseaba estar ahí compartiendo ese mismo terreno con ese grupo de peloteros. Ahora soy parte de ellos y pues creo que, como decía Beltrán ayer, quisiera jugar 162 juegos con este grupo de muchachos porque es un grupo muy especial, que no hay ningún tipo de recelo, ningún tipo de envidia. Todos nos queremos, todos nos cuidamos, todos, you know, we got each other. So, estamos teniendo un momento increíble. Después tenemos que ir para sprint training, obviamente, pero esto es algo bien especial. Carlos, tienes una carrera joven aún en grandes ligas. ¿En qué nivel compararías esto que estás viviendo con la selección puertorriqueña a lo que has vivido en tus primeras temporadas con los Astros? Ella una y la otra, ¿tú mismo te imaginaste que ibas a poder jugar la tercera base en el nivel que estás jugando? Bueno, antes de este evento, mi momento más especial fue cuando ganamos el Yankee Stadium para el Huaycal. Ahora definitivamente es esto, poder representar a Puerto Rico y de la manera que lo estamos haciendo, más todavía. De verdad que es algo que nunca se me va a olvidar, es algo muy especial. Y pues, a tu pregunta, la tercera base, lo mejor para el equipo era que yo jugara tercera base y pues gracias a Dios hasta ahora he hecho un buen trabajo, espero seguir haciéndolo. Carlos Beltrán, esos 6 hits en la primera entrada, ¿era algo que ustedes esperaban hacer así tan temprano contra el equipo de Estados Unidos y un Stroman? Bueno, honestamente, nosotros como equipo, como dijo Edwin al principio, nosotros teníamos un plan con Stroman, que era básicamente que elevara la bola y que nosotros poder mantenernos en el medio del field. Stroman pues falló muchas veces en el medio del plato y nosotros pues básicamente ejecutamos nuestro trabajo, nuestro plan. Yo creo que eso fue sumamente importante. Yo siempre digo que en estas series cortas, cuando tú anotas temprano, tienes una buena oportunidad de ganar el partido. Gracias a Dios, esas 4 carreras en la primera entrada, imagínate, nos ponen a un nivel de confianza por encima. Salimos al terreno con mucha más intensidad y al final del día, pues nosotros pues, confiamos en cada uno de nosotros. Así que, como dice Carlos Correa, esto es una familia. Hemos dejado de pensar en el nombre que dice detrás de la espalda y hemos pensado básicamente en Puerto Rico y hemos hecho de este equipo una familia. Take 2 last ones. Edwin. Congratulations. Thank you. And have you got the big confidence to go up as a faster top runner of this round? Well, when we put together this team, we have a very young team. We have a mix, but we overall is very young. And it was the first time this youngster playing for the first time. They know each other. They watch each other play, but playing together as a team. And after every game that we play as a team, I mean, the confidence keep, improving and getting better and better. And not only winning, but also the quality of the team that we've been beating. I mean, we face Dominican, we face Venezuela, we face United States. I mean, quality teams, and we've been beating those teams. So the confidence of the team, the overall confidence as the team, keep improving and improving. So we feel very confident going to the LA right now. And as you know, we are from Japan, and Japanese baseball fans would like to see the revenge game against Puerto Rico at the semifinal. But if you go up as a fast runner, it's impossible. How do you think about that? Well, I mean, we're ready to face any team, but definitely, I mean, we would like to face also Japan at some point. We're gonna face them, we know we've been watching them, we've been scouting them, we got all the hitters and pitchers, we got them. So we're ready for Japan because we know that we have a very good team. So we feel very confident facing Japan or Netherlands or whoever win tomorrow, USA or Dominican. I'll take one last one over here. Edwin, ¿a ti te pareció curioso, quizás no lo pensaste, el hecho de que 3 jugadores claves la victoria de Puerto Rico por el otro lado fueron Michael Givens, Stroman y Nolan Arenado, 3 personas y los 3 son de herencia puertorriqueña? Los puertorriqueños estamos en todos lados, eso tenemos que admitirlo, y
en un momento dado, cuando vino Givens a lanzar, pensé, me pasó por la mente eso mismo. O sea, Stroman, Arenado, Givens, y los tres fueron clave en la victoria de nosotros. O sea, Arenado se hundió muy bien el bate. O sea, de hecho, la jugada que hizo Carlos Correa en tercera. Stroman, pues también, o sea, ya teníamos un plan sobre él, y Givens. Pero sí, en un momento dado me di cuenta de que lo estábamos mencionando, que los tres tenían descendencia puertorriqueña, y considero que sí, que es como que uno se disfruta más la victoria también de esa forma. Well, congratulations on returning to the Final Four, and we'll see you guys tomorrow. Thank you, Carlos. Thank you, guys.